sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard. Hola a todos, soy Barry de Norguston y hoy os vamos a traer el GR25 de GG. Bueno, es una réplica que hemos hablado hace muy poco de ella y hemos subido al canal un vídeo en el que explicamos los diferentes DMRs que hay en el mercado, ¿vale? En estos DMRs hemos dicho unos cuantos que, pues, que me gustaban y que estaban muy bien de precio y otros pues, que no me gustaban tanto, ¿vale? Una de las cosas que vamos a puntualizar antes de nada es que el SPR de G&G no nos va a traer en este caso ni el bípode, ni la mira, ni el grip de la parte del guardamanos que habéis visto en la réplica, ni toda esta zona de aquí, ¿vale? Estos son accesorios que ha puesto en este caso el dueño de la réplica, que nos la ha dejado a nosotros en este caso, pues bueno, pues para hacer el vídeo. Y luego, pues bueno, yo a la réplica le hemos instalado también un MOSFET, que sepáis. Bueno, deciros, como podéis ver, este sería el cargador del SPR y este sería un cargador de un M4 normal, ¿vale? Para que veáis el tamaño, ¿vale? Como podéis ver, el del SPR es más grande. Esto lo digo porque en el vídeo que hicimos explicando los diferentes DMRs, mucha gente utiliza el M16 como DMR y como podéis ver el cargador cambia, ¿vale? Así que lo suyo sería, bajo mi punto de vista, que ya lo expliqué en el vídeo, que utilizásemos el SPR o el SR25 de AIKA como DMR y no un M4, un M16 o similar. Bueno, vamos a explicar la réplica. Deciros que me ha sorprendido muchísimo el peso que tiene la réplica. Pesa muy, muy poco. Es muy, muy liviana la réplica, ¿vale? He flipado. En el tema del peso yo pensé que iba a ser un muerto, porque el SR25 de AIKA pesa tres pares de cojones, pero en este caso la réplica de G&G no. La culata, como la podéis ver, está muy bien construida, o sea, es bastante dura y es igual que la que lleva la Top Tech, el M16 Top Tech, que subimos el vídeo, que bueno, lo tenéis en el canal por si lo queréis echar un vistazo, ¿vale? Bueno, deciros que veo más cosas malas que buenas realmente en el SPR. Voy a empezar a explicarlas. Una de ellas es que pensar que es una réplica muy cara, ¿vale? Podéis entrar en cualquier página. En este caso nosotros tenemos dos patrocinadores, que sería iSoft Corsair y Más Aventuras, y en los dos podéis entrar para mirar los precios y eso es una réplica bastante cara. Bueno, una de las cosas que no me mola es que si yo tiro hacia atrás para poder ver la ventana del hub, ¿vale? Si yo lo suelto, esto no se va a quedar. Bueno, os puede parecer una pijada, pero a la hora de regular la réplica, pues es bastante cómodo que le demos para atrás y que se nos quede la ventanita, si no es así, por lo menos así, para poder regularla. Que luego le demos al botón y se vaya para adelante. En este caso no lo va a hacer. Es una de las cosas que veo que no... que puede parecer una chorrada, pero que considero que no la es. Vamos a explicar otra cosa. Vamos a poner la réplica al revés. Vamos a quitarle los pelos estos. Y aquí vamos a ver el selector de tiro, ¿vale? El selector de tiro, como podemos ver, tenemos seguro y tenemos tiro a tiro. Que si os fijáis, en el tiro a tiro, cuando yo lo bajo, tiene un tope aquí abajo, ¿vale? Más que nada, pues bueno, pues porque pensar que es un versión 2, la réplica, pues para que no tiremos a ráfaga. De ahí voy, por ejemplo, con el M4, con el M16, al usarlo en DMR. Bueno, que sepáis que la réplica, en este caso... yo lo que he visto es que si la gradeas, que en este caso esta réplica está gradeada, el motor de serie peca mucho, o sea, le noto que no tiene la fuerza suficiente como para poder llevarlo a una potencia superior de 420 FPS. Entonces sí que recomendaría a la persona que se vaya a comprar la réplica que vaya mirando un motor, porque el motor que te viene de serie probablemente pete. Bueno, otra de las cosas que no tiene la réplica, que se puede más o menos puentear, es el liberador de muelle. No tenemos botón de liberador de muelle. El tiro a tiro que tiene la réplica no llega a ser tan lento como el de el PSG-1 de Tokomarui, pero que sepáis que por lo menos con la réplica en cuestión,
que tenemos nosotros aquí. No he probado otro GR25 para poder ver si realmente es la réplica por la cadencia del motor o por qué, pero si tú intentas tirar rápido con ella no vas a poder. Vas a tener que tirar, disparas, esperas 1-2 segundos, disparas, esperas 1-2 segundos. Puedes intentar disparar algo más rápido, pero la vas a notar forzada y vas a comer la batería echando hostias. Entonces, bueno, hay que disparar como hay que disparar con ella, y así debería ser con todas, ¿vale? Porque nosotros hemos hecho un M27, que tenéis también en el canal de Vega Force, era una edición limitada. Le hicimos también lo que es DMR, y bueno, el dueño de la réplica tira con ella como si fuese aquello un RPK. Entonces, pues hombre, no te deja moverte, son mucha distancia lo que tira. Bueno, que sepáis que la réplica, en este caso del GR25, upgradeada, vamos, nos está dando 431 FPS de mínima y 441 de máxima. El silenciador que tenéis en la parte de adelante es funcional, queda muy guapo, se quita muy sencillo, simplemente hay que quitar, levantamos aquí, así, tiramos hacia adelante y ya estaría, silenciador quitado, ¿vale? Como podéis ver, el cañón nos va a llegar hasta aquí adelante. Esta réplica lleva un Prometheus 603. Vamos a volverlo a meter. Fijaros qué sencillo es poner el silenciador, y como os digo, es funcional. Se nota un montón el disparar con él o sin él. Y pensad que el motor de los M4 ya sabéis que chilla bastante, que suena mucho. Pues en este caso, como es un tiro y luego otro, que hay distancia, no suena tanto el motor, no os va a, vamos, pensad que vais a tirar a 60-70 metros con ella, entonces no os va a detectar ningún enemigo. Y por otro lado, el silenciador, ya os digo que hace bastante, pero bastante, bastante. Considero que para comprarte la réplica te vas a gastar una pasta en el bípode, una pasta en la mira y una pasta en los subgrades para que tire bien, porque nos va a venir dando 320-350 FPS. En algunos casos sí que es cierto que he preguntado en Corsair y sí que les ha llegado alguna réplica dando casi 400, pero es que da igual, lo vamos a tener que gradear, ¿vale? Entonces pensad en el gasto que os vais a dejar en el GR25, cosa que en el SR25 de AIKA os vais a gastar muchísimo menos. Lo que pasa es que no va a ser tan liviano ni va a tener las cosas que tiene esta de presencia, ¿no? O sea, la presencia no va a ser la misma. Es muy bonita, muy muy bonita la réplica. Bueno, aquí tenemos que podemos levantar este alza. Y bueno, el dueño no nos ha dado la parte de atrás, pero bueno, que sepáis que tiene también para la parte de atrás. Pero os va a obligar a poner una mira, porque no vamos a poder tirar 70 metros así, o sea que es tontería. Bueno, lo que vamos a hacer, ahí lo tenéis. No digo que sea una mala réplica, lo que digo es que es cara y que hay que invertir mucho dinero encima, en exterior y en interior de la réplica, ¿vale? Bueno, vamos a meter el cargador, desde luego alimenta muy muy bien la réplica. Otra de las cosas que tampoco va a venir en la réplica sería el enganche de la parte de atrás para llevar la réplica colgada. Bueno, recalcar que los cargadores del GR25 son más anchos que los de M4, ¿vale? Os lo he dicho al principio, pero bueno, lo vamos a volver a recalcar. Y pensad que de esta réplica hay de todo tipo de upgrades, igual que os pasa con el M4 y el M16. Vamos a encontrar muchísimo. Pero pensad que las piezas no valen. Las del M4 y el M16 valen algunas, pero no todas, ¿vale? O sea, eso tenedlo en cuenta. No todas son, por ejemplo, el Nolde que os he dicho no es compatible, la cámara no es compatible, pero piezas internas como por ejemplo en esta réplica el pistón es compatible, no es el de 19 dientes que llevaría por ejemplo el SR25 de AIKA. Este llevaría un pistón normal, con todos los dientes metálicos en este caso, pero llevaría un pistón normal. Bueno, vamos a tirar con la réplica. ¿El cilindro también sería normal? El cilindro, te voy a decir que considero que es un poco más ancho. Lo he puesto con otro cilindro al lado, pero micras. O sea, tienes que andar con el pie de rey para ver diferencia entre uno y otro. Y más que nada fue porque a cuenta del vídeo que hicimos con Nomar, nos dijo él que el cilindro era diferente. Entonces pues lo fui a comprobar, a ver si tenía igual de ancho y de largo, ¿no? Y es un nada y menos, pero bueno, pensad que todo lo que ganemos de compresión, pues mejor. Así que si le vais a poner un cilindro que no vaya a tener esa misma compresión, pues la podemos cagar.
Pero vamos, que es nada, o sea, tenéis que andar con el pie de rey para poderlo. Bueno, ya veis que a esta distancia pues no se falla ninguna, pero el impacto es muy bueno, o sea que... Bueno, vamos a intentar tirar... Bueno, vamos a intentar, no, me he puesto allí y me he dado aquí al amigo Chacal un perdigonazo para probar a ver si van bien las bolas. De aquí a donde vamos a tirar hay 70 metros y va la bola más para atrás. Bueno, vais a ver dónde es. A esos bidones. Lo voy a abrir un poquito más para ver si somos capaces de ver la bola cómo va. Ahí está. Fijaros cómo pasa la bola por allá, ¿eh? Mira esa, cómo pasa. Otra. Pasan de largo, más. Esa se ha quedado un poco corta. Ahí está. Ahí está. Bueno, caen más o menos... Fíjate, voy a echarlo para atrás para que veáis la distancia bien. Caen más o menos a unos 7-8 metros de esa posición. Fijaros, ¿eh? Hasta aquí. Estamos tirando muy lejos, ya os digo que me he puesto allí para probar. Pero, hostias, da. Luego deciros que, a ver, como la réplica está pues subgradada bastante y encima lleva el motor de serie, os quedáis, vamos, te quedas sin batería echando hostias y notas que tienes que apretar muchísimo el gatillo para poder disparar, porque va como un poco bloqueadilla. Pensar también que estamos tirando fuera del campo de tiro. Sí. Y hace bastante viento. Como podéis ver, no sé si os puede marcar el árbol para que veáis, sí, cómo sí, se mueve. Se ve. Entonces, y claro, en distancia, coño, pues sí que se mueve. Y a 70 metros, pues se nota bastante. Y con 0,25, ¿eh? Con 0,25. Yo incluso le metería probablemente 0,28. Y claro, vamos a cortarnos igual esos 10 metros que se pasa, pero van a ir al sitio entre 60 y 70 metros, al sitio donde apuntemos. 0,28 es un gramaje con el que yo ya cambiaría el motor. Pensaría en cambiar. Sí, sí, sí. No, a ver, el motor, desde luego, hay que cambiarlo, seguro, eso fijo. Es la siguiente inversión que hay que hacer en la réplica. Ya sale tu perro ahí, es como Chichas. Chichas también sale en los vídeos y ahora tu perro pues le ha dado por salir. Enzo. Ah, bye. Bueno, os vamos a enseñar cuando se queda el muelle bloqueado. En este caso, que sepáis que hemos estado aquí bastante de la tarde pegando tiros con el SPR y en este momento está apenas sin batería, ¿vale? Entonces, fijaros en la diferencia. Ahora mismo yo cojo el gatillo, le voy a pulsar, fijaros el recorrido y más de uno me diría que ahora mismo pues la réplica está bloqueada, ¿no? Vale, el tema es que para liberar esto, porque la batería tiene, o sea, muy poca carga, yo recomendaría, pues eso, lo que hemos dicho más veces, poner el motor, lo que hemos dicho en el vídeo, poner un motor bueno. Y bueno, pues desde luego la batería iría mil veces mejor. Fijaros que no va, ¿vale? Fijaros que no va. Apretamos fuerte hasta atrás. ¿Y veis cómo sale incluso la ráfaga? ¿Habéis visto? Así liberaríamos la réplica. Luego ya podemos disparar normal. Pero bueno, lo que os digo, ahora mismo pues tiene muy poca carga la batería, ¿vale? Deciros que en la prueba de tiro hemos utilizado bolas de GIG 025 que han sido donadas por Max Aventuras, tienda que está en Bilbao. Quiero que quede claro también que, bueno, que no penséis viendo el vídeo que vais a hacer una mala compra, ¿vale? La réplica es muy buena, es muy muy buena, pero es muy cara. Entonces, podéis mirar el SR25, que es mil veces más barato, y upgradearle. Pero si eres un tío que te lo puedes permitir, es mejor compra esta que la otra en el sentido del material exterior, incluso el gearbox y demás. Pero si no tienes la pasta suficiente o no te vas a invertir en ella pues casi 800 pavos o 900 pavos en total que te puedes gastar entre upgrades y exterior y todo el rollo, pues mírate mejor el otro modelo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que nos podéis seguir en el Twitter, nos podéis seguir en nuestra fanpage del Facebook, que estamos subiendo fotos de la purga. Y luego también, bueno, pues aquí directamente en el canal, cualquier comentario que queráis ponerlo, escribirlo en la parte de abajo, siempre con respeto. Y cualquier pregunta que tengáis, lo mismo, ¿vale? O sea, muchas veces, la verdad es que estoy muy contento por el tema de los comentarios, muchas veces escribimos o sea, hacemos un vídeo y en muchos de los comentarios pues podemos ver cosas que me he pasado yo, o sea, que igual no he dicho de la réplica, o que he dicho y otra persona igual tiene razón incluso, ¿vale? Que vamos a ver, que yo no soy infalible. Entonces, bueno, pues cualquier duda que tengáis sobre ella,
ponerlas sin ningún tipo de pega o cualquier mejora que creáis que se podría tener en ella, o las ideas, oye, mira, pues es que yo tengo uno y llega, pues yo que sé, a 80 metros, o yo he visto algún vídeo en internet de un tío a 100 metros, pero me parece demasiado, o sea, no me lo creo, pero bueno. Así que bueno, un saludo, seguidnos en el canal, darle al like si os ha gustado el vídeo y a dislike si no os ha gustado, compartirlo y un saludo a todos.